Bueno, en este momento vamos a presentar la conferencia titulada Bursao de Ciudad Tibérica a Municipio Romano, una perspectiva arqueológica e histórica. El ponente es don Isidro Aguilera Aragón, a quien agradecemos su presencia esta mañana aquí en Cascante. Licenciado con grado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, amplió sus estudios en la Universidad de Bristol, Gran Bretaña. Es responsable de la sección de Arqueología del Centro de Estudios Borjanos, dentro del que es también secretario. Ha sido director de numerosas excavaciones urbanas en la ciudad de Zaragoza, y director de las excavaciones en la ciudad romana de Bursao y de otras muchas excavaciones y prospecciones que van desde la prehistoria hasta el mundo medieval. Fundador de la primera empresa profesional de arqueología y patrimonio en Aragón, pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Facultativos de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. Ha sido conservador del Museo de Huesca y director del Centro de Información Territorial de Aragón. En la actualidad está destinado como conservador de prehistoria y protohistoria del Museo de Zaragoza. Sin más preámbulos y dándole la bienvenida, le damos la palabra. Bueno, pues, buenos días, es un placer estar aquí con ustedes para explicarles brevemente y a lo mejor de una manera un poco atropellada o, o con saltos en el tiempo la perspectiva actual de lo que es la ciudad primero celtibérica y después romana y después. Visigoda y después islámica, aragonesa y actualmente Borja, de Bursao. Eh, la historia de la investigación de esta, de esta ciudad es bastante complicada a la vez que, que se difumina en el tiempo. ¿no? No estoy, una cosa que quería, he querido buscar, y no me ha dado tiempo para esta conferencia, es saber la primera vez que alguien identifica con claridad y reduce con claridad el topónimo Bursao antiguo a la ciudad de Borja. No lo he encontrado. Estoy todavía ahí a, a mediados del siglo XIX, entre varios autores, pero todavía no he encontrado el primero que realmente lo hace, porque hay una cierta confusión en un principio con versiones. Los Tragia y todos estos historiadores del de final del siglo XVIII, La Fuente, confunden versiones que sabemos que ahora que está, sabemos con certeza que está en, junto a Mayen, con, con Borja, con Bursao, y hay cierta, ciertos problemas. Eh, mi charla, como digo, se va a centrar más en lo que es la ciudad romana, aunque evidentemente hay unos precedentes muy, muy importantes. En primer lugar, vamos a, ubicar, a ubicarnos. Estamos muy cerca, yo creo que todos sabéis dónde está Borja, y Bursa está debajo y al lado de, de Borja. Pero con este mapa del convento jurídico César nos hacemos una idea de la ubicación de esta pequeña población en el Valle del Ebro y en el convento. Y también la podemos en relación con. Cascantum, lo veis ahí, el punto negro más gordo, ahí Casero Augusta, río arriba, en el sacodo del río Huecha, ahí en medio del río, del río del Valle, dominando lo que es la entrada y salida a este valle, se ubica la ciudad, en pleno corazón del Valle del Ebro y del punto de vista administrativo romano, en la provincia tarraconense y en el convento jurídico Casero Augustano. Muy cerca, por tanto, de Cascante. Las fuentes escritas, aunque puedan parecer pocas tres, pero la verdad es que para una ciudad de, de relativa importancia secundaria incluso terciaria dentro del orden de las ciudades antiguas del mundo antiguo, pues no está mal. Tres citas, pues es mucho más de lo que tienen muchas otras ciudades mucho más importantes desde el punto de vista administrativo y político. Tenemos el pasaje de Tito Livio de la historia de Roma, el episodio de Sertorio del año 76, donde también se menciona a Cascante, la famosa salida de Castra Elia en la primavera de los ejércitos de Sertorio, con el al mando, que se introduce en el Valle del Ebro, castigan a, las, a los gusabonenses, a los cascantinos y a los garcurritanos y van a refugiarse a su base de Calagurris. Es decir, que tenemos ahí, de alguna manera, unidos a Cascante, al Faro y a Borja en el bando eh, pompeyano contra Sertorio. Esta, esta destrucción o este episodio de, de racia y destrucción está bien documentado desde el punto de, vista de la arqueología y supone un... Un, un, un impas en el, el desarrollo urbanístico e histórico de, de Bursao. La segunda cita, también importantísima, eh, es la de Plinio el Viejo en su Historia Natural, que, que cita a Bursao como ciudad estipendiaria dentro del convento jurídico César Agustano, cuya parte gráfica hemos visto en el mapa anterior. Tenemos la categorización administrativa de la ciudad, como ciudad que paga un tributo a Roma, como ciudad peregrina, que no está todavía eh, incluida ni en el derecho latino ni en el derecho romano. Es decir, un paso por debajo, un grado por debajo, por ejemplo, de Cascante y dos por debajo de lo que sería la vecina Tarazona o Turiaso, y tres por debajo de la colonia inmune que sería eh, Casera Augusta. Y por último, las la citas de Ptolomeo, cita, esas citas lacónicas de este geógrafo griego con sus latitudes y longitudes, pero que nos da el dato de que todavía, en el momento en que Ptolomeo escribe esa geografía, que es un momento... Tardillo, pero que parece ser que toma fuentes y, y, y datos más antiguos, todavía se cita a Bursada, que pues está grequizado el nombre, como ciudad de los celtíberos. En este mismo repertorio está también la famosa cita de Cascante como ciudad de los vascones, que tanta polémica trae en unos sitios y en otros por su eh, posición tan al sur con, junto con Alagón. Bien. Los antecedentes, Hablaré brevemente de los antecedentes porque no, no puedo olvidarlos. Y veremos en esta ortofotografía la descripción básica. Esta téngala presente, aunque se repetirá con diferentes formatos y diferentes leyendas alguna otra vez, pero téngala en cuenta para comprender un poco lo que es la, la ciudad romana posterior. La ciudad, la ciudad romana antigua, mejor dicho, de, de Bursao o Bursau se eh, sitúa en lo que es la parte del castillo de Borja, la parte de la colina posterior, que se llama la Corona, y una parte más atrás, esa zona que está en verde, que se llama, que se llama la, el cerro de la Cueva Esquilar. Toda esta zona, que está marcada en rojo, es aproximadamente la extensión de la ciudad celtibérica. Digo aproximadamente porque, como está declarado Vic, todo el conjunto de la ciudad actual se van haciendo catas de manera progresiva en diferentes solares y sigue ampliándose el tamaño de la ciudad. Romana y Celtibérica, debajo de la actual ciudad de Bursao, lo cual era una sorpresa, porque hasta hace unos 20-25 años pensábamos que prácticamente no se correspondían topográficamente. La parte marcada de verde son los tres puntos más altos donde hemos eh, documentado habitación de la primera edad del hierro, que aproximadamente se puede eh, lanzar hacia el siglo VII antes de Cristo. eh, paralelizable pues, al famoso estrato o fase del P2B de corte de Navarra, con cuellos cilíndricos, vasijas a manas espatuladas, a, unha, a un pequeño fragmento de cerámica excisa, y está en esos tres puntos. Posiblemente el punto intermedio es la necrópolis, que está en un barranco y está prácticamente arrasada, pero se cuentan todavía fragmentos de, de cerámica. Y ven ustedes como a toda esta ciudad, poblado prim primigenio, se, en, en época celtibérica, aumenta al tamaño que, que pueden ver aquí. Quédense en su cabeza el castillo, la corona, la cova esquilar y esta zona de aquí, de, de, claro, de aquí de la media luna esta de aquí abajo, que se llama la Torre del Pedernal, de la cual hablaremos con detenimiento. La superficie de la, de la ciudad celtibérica máxima está aproximadamente en unas 25 hectáreas, que es relativamente importante. Lo que veíamos de la cueva esquilar, el cerro primigenio donde se, donde se origina todo el poblamiento de, de esta zona, es justamente este cerro que ven arriba con la cueva que ven allí, esa mancha oscura, y es a partir de ese cerro cuando se extiende toda la, toda la ciudad. Esta es una pequeña cata que hicimos en los años... En los años 70, que es que me da vértigo pensar en esos años de comprobación, en, una, en un extremo de la cova esquilar donde apareció los pues, restos celtibéricos de la, de la época del ataque de Sertorio con una destrucción violenta y debajo, como pueden ver, las típicas casas que se prolongaban por ahí, rectangulares de adobe, de lada del hierro con sus pavimentos de yeso. Este es un señor que se apartó, pero estaba en el revuelto y lo dejamos ahí estar un rato más. Esa yo en la foto de manera casual, uno de los peones. Entonces, con un origen tan remoto, la ciudad de Bursao alcanza cierto cierta tamaño y llega a acuñar moneda, ases y divisores en dos series principalmente, aunque hay una tercera que noté contra una, una fotografía decente, que se parece mucho, sobre todo a la segunda serie, a las monedas de Gaiscata Tiene una, un arte muy, muy similar. ¿Eh? No llegó a acuñar nunca denarios, y entramos otra vez en la, en la duda de cuál era el, la función de los denarios eh, ibéricos, sobre todo celtibéricos, si realmente fueron acuñados por, cuando se acuñan de manera masiva estas grandes cecas como Bolskan, como Turiaso, que, a, que acuñan cantidades ingentes de plata, si realmente eran símbolos de identidad de las ciudades celtibéricas o estaban en función de los intereses de los romanos. Bursao, como cascante, caiscata, no acuñó plata, solamente acuñó bronce y anteriormente se pensaba que era una ceca bastante escasa, pero bueno, los hallazgos más actuales parece que no lo, que no lo hacen así. Entramos ya, después de esta breve introducción, entraremos directamente a hablar de la Bursao romana aquí eso es un poco la, las ideas básicas en la que voy a, voy a exponer mi, mi charla es decir la ciudad romana cambia ligeramente su posición como veremos luego en otra autofoto ocupa más zonas llanas y abandona las zonas altas las casas, hay casas que denotan que hay una élite social importante capaz, capaz de soportar su creación teórica en el municipio latino con el decreto de Vespasiano, decir, para que haya un municipio, necesitan clases sociales acomodadas, importantes, que puedan pagar todos los gastos que supone el, la, la municipalidad. ¿eh? El evergetismo es, es imprescindible. Si no, está, no hay esta clase social, es imposible que una ciudad sea municipio. Entonces, pensamos que, casualmente, hemos encontrado restos de, de construcciones que denotan una riqueza importante en algunos ciudadanos, con lo cual podríamos pensar que sí, que Bursao. Pudo llegar a ser una ciudad de derecho latino gracias al decreto de Vespasiano. Hay una crisis parcial, una destrucción parcial en el siglo III, se reduce el tamaño de la ciudad y se recuperan zonas altas en el siglo IV al VIII. Y por supuesto, lo que hay es una intensísima explotación del territorio a través de, de vilas, vicus, de, de canteras, de granjas que hemos documentado de manera bastante exhaustiva. Hay una cuestión que lo hablaremos, que es la cuestión del abastecimiento de agua, que es todavía una, una incógnita difícil de solucionar. Vemos otra vez esta ortofoto donde vemos ahora la, la ubicación de la ciudad romana imperial, que es la que está manchada de amarillo. Vemos otra vez de nuevo la ciudad celtibérica en rojo, previamente la ciudad verde prehistórica y luego en morado la zona que se reocupa a partir del siglo V. hasta el siglo bueno, hasta el siglo VIII y hasta la actualidad. Esto es eh, la misma posición sobre el plano de la ciudad actual, con todo el contorno de la ciudad romana, que digo que, cada vez que hay, casi cada vez que hay una excavación o una cata de comprobación en un solar cercano, hay que ir corriendo la línea. Menos mal que el PowerPoint, el JPG o el PDF permite hacer estas cosas y lo vamos ampliando. Vemos de nuevo el perímetro de la ciudad romana imperial con las reocupaciones en época tardía. Y eso es un punto de un hallazgo excepcional que luego comentaremos. Eh, hemos comentado que hay un abandono de las zonas altas de, de la ciudad. Efectivamente, hasta época de Augusto, en época de Augusto todavía la parte alta de la ciudad, la parte celtibérica, la parte de la corona, estaba habitada. Y restos de, de esta época quedan pocos, pues porque el Cerro de la Corona es una, una elevación que está junto al castillo, como hemos visto. Entonces, tenemos documentación, hemos encontrado documentación del siglo XIV, que en la Guerra de los, de los Dos Pedros se autoriza a la población a excavar y de todas las piedras que hay en la Corona para fortificar el castillo. De ahí que cuando hicimos las excavaciones previas en los años 70 y 80 en la zona de la Corona, la corona pues, encontrábamos... agujeros inmensos, rellenos. Por, por tierras modernas que, que oradaban los niveles que había romanos y no sabíamos por qué era aquello, que, que, cuál era la, la, la explicación de semejante destrucción que no parecía muy reciente. pues Posiblemente esa destrucción se debe a la extracción de elementos pétreos y de, y de yeso y de, y de piedras para la fortificación apresurada del castillo y las murallas en el siglo XIV. Pero aún así, aún, han quedado, aún han quedado restos, quedaban restos evidentes, como por ejemplo este pavimento que dibujó Federico Bordejé en el año 34, que aún está, lo que parece, está totalmente arrasado, ya está lo que es el, el rudus, pero ya no queda prácticamente nada de la decoración, y que es un pavimento de in un blanco y negro, que sí que lo rescavamos en los años 70 y dio unos niveles de, de abandono de época de Tiberio. Y el tipo de pavimento pues, puede ir prácticamente a la época de Augusto al cambio de, al cambio de era. Con lo cual, sabemos que esa, esa zona se, se habitó en ese momento. Aquí me perdonaréis la, lo malo de las diapositivas, pero son antiguas, son antiguas porque algunas de las cosas que hay ya no existen. Esa es un poco la introducción. Entonces, también, junto a la zona de arriba de, del mosaico, un, un aljibe que ha desaparecido por la erosión un aljibe bastante grande, una excavación que hicimos debajo de una casa en el polígono de la Romería de Borja, donde encontramos unos niveles de destrucción y de abandono del siglo III, sin estructuras, bueno, un canalillo de madera, y ahí la famosa excavación de la Torre del Pedernal, de la cual hablaremos. Ese cerro que ven detrás, más gris, con bodegas, es la corona donde encima de él están los restos celtibéricos y los restos de época de Augusto, o de época Julio-Claudia. Bueno, pues en, los años, en el año 86, a pesar de que se desconocía, se sabía y estaba documentado que en esa zona, en una zona determinada, de la, que se llama la Torre del Pedernal, una finca concreta, había restos romanos, se autorizó, eh, el Ayuntamiento autorizó para hacer ahí una urbanización, además de, de casas sociales. Con lo cual, claro, el segmento de la población afectada era la gente más necesitada. Nació ¿no? una cooperativa y, evidentemente, cuando se hicieron las catas para, para poner los pollos de, de hormigón, pues, bueno, el desastre era continuo. Se consiguió parar aquello, fue una actuación de urgencia donde hay que reconocer ese momento difícil todavía de competencias recién adquiridas por la comunidad autónoma. Fue una decisión política importante, se apoyó la paralización con lo que llevaba además... De, de extorsión grave a, a una capa social de gente con pocas posibilidades que había hecho una cooperativa para poder comprar el terreno y hacer, y hacer las casas, bueno, pues un lío importante, pero permitió hacer una, una excavación de urgencia en una, esa zona que nos dio esta sorpresa, que fue encontrar la parte trasera de una gran domus, la parte trasera porque la, la domus sigue, pero no se ha excavado más, solo se excavaron dos, dos años. Que es la que yo comentaba antes, que denota la existencia de una élite económica y social en Bursao que sería capaz de haber podido sostener una, el ebrejetismo lógico de, una, de un municipio de derecho de latino. Esto es la Torre del Pedernal, y vemos aquí el Lortus, que es este gran espacio de aquí, el espacio 11, que tienen al final tres espacios, tres estancias, un distribuidor, y luego a la derecha un triclinium donde apareció un, 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 un mosaico y a la izquierda, en paralelo, un, una, una extraña habitación, donde apareció un suelo de tierra con grandes planchas de hierro, pero decorado riquísimamente con pinturas murales. Una cosa realmente extraña. Y después alrededor, dependencias de servicios. Debajo de esta, de esta zona también apareció, como lo veis ahí, en esos otros muros que no están alineados con los muros principales también casas celtibéricas un potentísimo nivel celtibérico de más de dos metros y en unos rincones del ortus unas pequeñas construcciones que se pueden fechar en el siglo iv o siglo v esta es la vista de la excavación bueno, tuvo la excavación tuvo sus problemas al principio porque no se sabía si esto si, si iba a seguir, no se iba a seguir. Eh, apareció el pavimento en aquella, en aquella habitación de la izquierda. Hubo que se arrancó, bien arrancado, bien, eh, pero no había sido el, 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 la idea actual de, de haber arrancado, haberlo llevado al, al museo, sino haberlo dejado en sitio y haberlo musealizado. Lo que para es que ese momento no sabíamos. Si se, obras, si se iban a seguir las obras, si iban a seguir las obras, si la DG iba a tomar la determinación de expropiar el, el terreno o no, y bueno, pues se, se tomó esa decisión y ahí está. Entonces aquí vemos lo que antes veíamos en el plano, este distribuidor que hay aquí en el medio, con dos accesos a ambas habitaciones, uno principal desde el ortus y otro desde el, desde el distribuidor, con esas pilastras decoradas. El triclinio estaba aquí a la izquierda y aquí estaba esta extraña habitación que comento con pavimento de tierra, incluso con unas losas de enormes de metal, de hierro, a modo de pavimento, pero que a su vez no era una habitación de tipo industrial porque estaba decorada con pinturas del segundo estilo pompeiano de, como veremos ahora, de gran, de gran lujo y, y ostentación. Toda la parte de ahí, es el, eso es el hortus. Y eso que ves ahí arriba, las pedas más altas son lo poco que quedaba de una construcción del siglo IV-V. Esta es la habitación, la de la derecha, completa con el, del triclinio, donde el, todo el emblema había sido vandalizado ya en época romana. Cuando se abandona la, la casa, que hablaremos de la cronología, se abandona la casa, el emblema se destruye de manera sistemática. No sabemos si, porque tuviera, tendría ya una representación figurada que no lo creo por la cronología del mosaico puede que sí puede que no estamos en ese momento del cambio de siglo del primero al segundo o quizá porque aunque porque queda parte de la orla tenía una serie de teselas de mármol de más calidad y las quisieron aprovechar y expoliar la verdad es que el emblema estaba desaparecido pero vemos la calidad de este mosaico blanco y negro con estos rosetones y con cierto barroquismo que nos da la idea de la fecha con las pinturas de la construcción de la casa, o al menos de esta parte de la casa a caballo entre los Flavios y los Antoninos, en lo, quizá en la primera década de, del siglo II eh, después de Cristo. Más detalles de la, de la excavación de esta casa, de esta, de esta parte de la casa. Esta es la parte de atrás donde. Hay, Está también aquí el triclinio, que estaba toda rodeada de un canal de excavado en las arcillas naturales ¿eh? para eva evacuar toda el agua que caía por la ladera. Canal que funcionaba bien porque cuando nos llovió una, una época en otoño, evacuaba bien el agua hasta que se encontraba con el corte de la excavación y entonces echaba todo el agua dentro de la excavación. Pero o sea, si hubiera estado totalmente definido nos hubiera sido de gran ayuda que algunos detalles de, de la, del mobiliario o de la decoración de la casa. Ahí vemos una moldura doble de, o dos fragmentos de moldura de mármol de color naranja, que todavía no hemos hecho el análisis y no sabemos de dónde procede, pero es un mármol de una gran riqueza. O detalles de, el, de la pintura mural con esas ovas que estaban rematando la parte superior de, del panel. Aquí ven ustedes fragmentos, algunos in situ y otros caídos, de la decoración mural de esta, esta habitación que no tenía pavimento. O sea La habitación que tenía pavimento tenía una decoración mural muy, 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 muy elemental, blanco, negro y rojo, y muy esquemática. Mientras la habitación que estaba junto a ella, la que tenía un pavimento de tierra y a veces con placas metálicas, tenía una decoración pictórica, esas crustae, imitando a, a, a mármoles, tremendamente. Buena e incluso algunos fragmentos que estaban caídos de la parte de arriba estaban denotando eh, pilastras decoradas con motivos vegetales e incluso había algunos, algunos motivos eh, de, de escenas de paisajes encuadradas dentro de las arquitecturas. Este es otro detalle del mosaico. de la de las esquinas. Claro, la excavación también eh, arrojó mucho pero no demasiado material mueble porque era una casa que se abandonó que es otra, una parte de la casa que se abandonó que es otra de las cuestiones clave cuándo se abandona esa casa y por qué porque no lo sabemos pero y cuándo tenemos muchas dudas porque la mayoría de la cerámica que apareció en el suelo con formas bastante completas como esta 27 pues corresponde a pocos decenios después de la construcción con lo cual no sabemos por qué si, si se abandonó toda la casa, todo el barrio o solamente esa parte secundaria de la casa que estaba al fondo del Hortus. Pero la realidad es que no se puede llevar la, el abandono por ahora más allá de mediados del siglo II después de Cristo. O sea, no, y bueno, los, la muestra de cerámica sigilata hispánica es bastante abundante. No aparece la hispánica 6, estos platitos que invitan a las africanas, no aparece la 44, que también es una, da una cronología bastante importante dentro del siglo II, y todo lo que aparece son formas y calidades muy muy buenas, que con, con, con sellos, el sello parece ser, si Miguel Beltrán está aquí, me corregirá si me equivoco, que seguro que me equivoco, que a partir de Trajano son rarísimos los sellos en las sigilatas hispánicas, pues aparecen bastantes sellos. ¿eh? Y esta la traigo no solamente por su interés cronológico, sino porque además nos está dando el nombre del casi, de los dos únicos bursaonenses cuyo nombre conocemos. Esta vasija, en la parte de abajo, en el pie, tiene este grafito eh, en el genitivo del singular, Atici, o sea, de Ático. O sea, conocemos pues, el nombre, el, el cognomen, en este caso, o, o el mote, porque no sabemos si puede, puede ser un esclavo, de un señor que se llamaba de cognomen Ático y que vivió en Borja y que marcó como marca de propiedad esta copa que dejó en, en esa casa tirada. No es el único grafito que ha aparecido en, la, en esa excavación, aquí hay otro también que yo no sé, no sé interpretar, supongo que vosotros a lo mejor sí lo sabéis, una P, un punto tema o temat bien marcado en el borde de esta de esta Dragendor 37, y este otro, que es otro genitivo del singular, aunque tenía que ser Tertii, pero vamos, vamos a, a perdonar la, la falta de ortografía porque se oiría prácticamente igual, de Tertius, de de Es otra marca de, de propiedad de otro bursaonense, que con ático son los únicos nombres que conocemos de la nomástica de ese momento en, en la ciudad. Porque, como todo es generalmente, como toda esta zona, en epigrafía, esta zona es una ciudad prácticamente inexistente. Y cuando, incluso toda la comarca, excepto cuando aparecen cosas que aparecen, cosas como el bronce de Agón, que nos, un poco, nos resacian de esa pobreza epigráfica que tiene el Valle del Ebro. Pues hay otros otras elementos normales, como antefijas, estilum. unha un, una aguja de coser, materiales domésticos, morteros, sigilata, cuenco de sigilatas. E agora deixamos a Torre del Pedernal e vamos a unha destas de catas que, que se hacen de maneira esporádica En el, por prescripción legal, en el casco urbano de Borja. Esta, ¿Ustedes recuerdan ese mapa que había antes, donde había un punto rojo? que he dicho, ¿Cuál es este, este punto rojo? Pues esa, ese punto rojo es esta cata, esta pequeñísima cata que hay muy alejada de la, de la zona de alto de Pedernal, de la zona abierta, ¿eh? y que se hizo para, en una obra, y entonces, entre bodega moderna y bodega moderna, aparece una gran caída, esas piedras que hay junto al jalón, es un muro caído que está sellando un nivel romano también de esta época, aparece de la Torre del Pedernal, el aquí el material es mucho más parco, pero que también es, denota una casa de cierta entidad, como lo demuestran los estucos aparecidos en ella, las molduras que, que hay. Es decir, que no solamente la casa de la Torre del Pedernal está aislada y es una casa única, sino que parece ser que todo una, un barrio importante de la ciudad en el, en el siglo II, en eh, la época en que se supone que ya debía ser un municipio Flavio, municipio de derecho latino había una burguesía por llamarlo así una clase social media capaz de, de costearse estas casas con estas decoraciones hecho ahora también hay, 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 hay algo casuales eh, que no, no he podido que menos que traerme esta, esta diapositiva, que es, por ejemplo, este entalle de anillo que representa a Ganímedes, que es de época augustea, es un algo casual de los años 60, eh, en la zona de, de, la, de la corona, la zona antigua, que no he podido evitar traerlo dado su, be su belleza y porque me, me llena un ratito para hablar también. <laughs> es una pieza realmente magnífica. Por otro lado, claro, eh, Bursao no es solamente el, el núcleo urbano, la aglomeración urbana que hemos visto en estos pequeños fragmentos que se han ido por ahí excavando y, y documentando, sino que tiene un territorio grande. No sabemos cuál es. Un municipio tiene el núcleo, el núcleo o los núcleos más su territorio. A, un, a una ley de, de, de base de régimen local, en este momento lo define así, municipio es aquel que se compone de núcleo, población y territorio. Si fue municipio, que queremos que lo debió de ser, que tiene un territorio. Sus límites son complicados de, de establecer. No se saben prácticamente ni los límites del, de del territorio de la colonia Casa de Augusta, de la cual yo a, ayer habló el doctor Beltrán. Ma, menos sabemos de este. Pero lo que podemos decir es que en un entorno inmediato hay una, una habitación de, rural grande. Hemos localizado más de 70 villas o establecimientos rurales de diverso tamaño y cronología. La mayoría de ellos son, empiezan muy tempranamente en el siglo I, después de Cristo, tienen una, una, un gran desarrollo hasta el siglo III, se reducen de tamaño, tamaño y de número en el, a partir del siglo III, pero vuelven a resurgir de forma importante con algunos ejemplos grandes de grandes villas en el siglo IV y algunas eh, están ocupadas hasta el siglo VII o VIII. Os traigo aquí pues, una visión, una vista general del de, 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 de de paisaje típico de... De las, donde se ubican las villas romanas, que es un paisaje exactamente igual que el de Cascante, porque estamos, Cascante está, eso es la muela de Borja, pues al otro lado estamos, estamos ahora, al otro lado de ahí, con lo cual son zonas llanas, de fácil irrigación, eh, actualmente ocupadas por cultivos, bueno, actualmente no, hasta ahora ocupadas por cultivos de, de olivos y vid. Eh. En algunos casos eh, hemos hecho una excavación de urgencia en alguna necrópolis de alguna de estas villas, como esta de Amachales, cerca de Borja con unas tumbas del siglo III fechadas por una, unas figuras de disco. Además, posiblemente, este señor tuvo algún pasado militar, porque apareció con unas cáligas militares, también con toda la clavetería. Claro, las cáligas no estaban, estaban los clavos de hierro en los pies, o compró en algún rastro a unas... Porque, claro, el mercado de segunda mano no es de ahora. A veces sacamos estas deducciones, digo no, mire, es que este señor tenía un pasado militar porque llevaba unas cáligas militares, pero ¿de dónde las sacó? Seguro que había un mercado de segunda mano importante de prendas en buen uso. O, por ejemplo, te ayudo a esta diapositiva para hablar también un poco de las comunicaciones, porque Bursao no aparece citado en ninguno de los itinerarios eh, conocidos, pues porque no estaba en el, la milla exacta donde había que hacer la, la parada, no ni porque fuera más importante ni menos importante. Y hay siempre una, una de las, vilas, de las villas que va, que va hacia Cascante, que está aquí al norte de la, de la muela, versiones, pero sin duda tuvo que haber otra otra villa, porque claro, las, a veces tenemos la idea de que las, las villas romanas iban de un sitio a otro, porque sí, no, eran una red de comunicación. Y ahora yo, por ejemplo, eh, he visto, veo el, el, el trabajo de, de las cinco villas, de las villas, de, la, de las villas, de las cinco villas que se publicó de, de, magníficamente editado y con un estudio estupendo hace unos años, y claro, ahí veo una reconstrucción de unas vías ficticias a base, a base de coger tramos de diferentes vías y e ir uniéndolos. ¿Va ¿no? por aquí? No, no iba, iba, iba por muchos sitios las vías. Y había dos premisas fundamentales. Primero, ahorrar en tiempo y en esfuerzo. Y segundo, unir, unir la mayor cantidad de poblaciones importantes posible. Con lo cual, una vía que tuvo que venir pues, forzosamente desde Zaragoza hacia Turiaso, que era la que pasa por Carabi, no vino por el Valle del Ebro, Sino vino a través de lo que se llaman los, los desiertos de Magallón, lo que ahora es el más de la loteta, hacia Zaragoza, desde Alagón, que es el camino medieval real que se conserva hasta hace. más bueno, que se conserva todavía y que está documentado hasta que se hace en el siglo XX la carretera, la carretera actual. Este va a Carabi, que hablaremos también de Carabi en un momento, a Bursao, que no se cita, y de ahí a Turiaso y de ahí a Asturica Augusta. ¿Por qué traigo aquí también esto? Porque. Para hablar del, ter del territorio, no sabemos cuál es el territorio ni cómo se organizaba. Sabemos que el municipio de Cascante y, el y la colonia de Zaragoza tenían dentro de su territorio, estaba distribuido en, pa en Pagui, en unas unidades administrativas menores de tipo rural que posiblemente también estarían en otros municipios menores, como podría ser Bursao. Pero no tenemos documentación y, de hecho, la que hay de los que acabo de decir de Cascante y de, y de Zaragoza es relativamente reciente. Entonces, es posible... que hubiera un territorio dividido en, en, en Pagui. ¿Y por qué tengo Carabi? Porque Carabi, que es Magallón, a pesar de que hay dudas, alguien plantea dudas, no hay ninguna duda, debajo, porque es que debajo de Magallón hay otra ciudad romana y celtibérica importante, totalmente desconocida, a la cual no se le hace ni, ni ningún caso. Aparecen casas con estucos, aparecen, como veremos luego ahora, estos arquitectónicos de, de cierta importancia, y, hay, y no sabemos si sería también una ciudad o un municipio, llegó a tener categoría de municipio, o se englobaría como un pagui dentro de, lo que, de los pagui, o de la zona de Casa Augusta, a la derecha, o de la zona de Bursao, hacia la izquierda. Seguimos hablando del territorio. En el territorio digo que hay muchas vilas o muchos establecimientos rurales. Hemos también documentado canteras de cal, con hornos de cal, en la zona de La Muela, en el Moncín, del siglo, justamente también hechos en el siglo I, II, después de Cristo, en ese momento de esplendor de toda la zona. También es la, la fecha del proceso de, de, de Agón, que está documentando este pleito de riegos de una acequia que ya existía previamente. Y tenemos un poco de todo, pues vilas como esta de, la, de Albeta, de la Hornada de Albeta, con... Instalaciones termales de, de, de gran importancia, o incluso bueno, pues, el mundo funerario, que no está documentado en la zona de Bursao, porque no hemos encontrado todavía ni encontraremos, pienso yo, no es una casualidad muy grande encontrar la, la necrópolis o las necrópolis, pero sí en las vilas, por ejemplo, esta no epigráfica Lauda, donde solamente se ha conservado la parte de arriba, la, la foto es muy mala, pero viene la parte de arriba redondeada, con los símbolos de la vida eterna romana, es decir, el ciprés. En el medio, un ciprés en forma forma corazonada, y a los lados, las dos palmas, también con el significado de vida eterna, de siempre verde, de la vida de más allá. Y luego, lo que es el campo epigráfico, empezaría en la parte de abajo y se ha perdido. Hay incluso cosas tan, tan singulares, singulares porque las hemos documentado, pero deberían ser muy comunes en el mundo romano, como son eh, fuentes de, de agua sagrada. Esto es la, la fuente del ojo de Albeta una fuente como tantas que hay ahí, donde percolan las, las lluvias de, los, de las partes yesíferas de la, de la parte alta del valle, de las tratas altas del valle, y percolan hacia, hacia abajo hasta que encuentran las capas de, de arcilla. Un caso similar, más que más modesto, a la fuente de San Juan de, de Tarazona. Desde el punto de vista geológico es la misma, la misma idea. De esas hay bastantes, pero en esta, curiosamente, cuando decían, ven ustedes ahí que está canalizada, Ahí, cuando se limpiaron todo este agujero para la canalización, sacaron todos los limos con la pala excavadora que había en, en el fondo y fuimos a hacer unas fotos en su día. No a esto, sino a un pilar que hay mudéjar encima y encontramos tres monedas. Tres monedas que justamente una de ellas es de Turía o celtibérica pero las dos son de los Flavios. Justamente que son stipes ponere, son ofrendas que se lanzaban a esta pequeña fuente con su galería en el momento. ...de Flavio, que casualmente, y todo es casual... ...pero todo lo veamos siempre a nuestro molino... ...es el momento de mayor esplendor... ...y de reforma del santuario de Tarazona... ...quizás hubo una, una modernización... ...una puesta de moda de pequeños santuarios... ...a lo largo de la vía romana, Eso está junto a la vía... ...esa que antes hemos visto hipotética... ...que va desde Zaragoza, a Caraui, Bursao, Turiaso... Eh, ...está junto a la vía... ...quizás al calor de ese gran complejo termal y también eh, religioso, que fue Turiaso, el santuario de Turiaso, surgieran pequeños establecimientos que aprovechaban, que pasaban por ahí mucha gente para hacer sus pequeñas ofrendas. Este es uno de ellos, con lo cual también pues, tenemos otro pequeño detalle, una pincelada más para reconstruir la vida de, del, del territorio de la bursa romana. Esto está de bursao escasamente a dos kilómetros, esa fuente, y al lado de esta vila. no antes hablábamos de Caraui dentro del territorio o no del territorio y no me he podido sustraer en traer aquí esta diapositiva de una gran pieza enorme de esta pilastra escamada con lazos que apareció en una excavación con niveles romanos, con pavimentos romanos de cal y cerámicas de itálicas y cerámicas gálicas en un solar de de, de Magallón. Yo cuando vi el solar estaba vacío, solo vi de ver el corte y pude llamar la atención sobre esta pieza, pero rápidamente desapareció. Cuando dije que hace otra gestión para poderla llevar al museo, poderla recuperar, porque no se podía mover, si la puedo mover, me ha he echado el coche y me la llevo, evidentemente, pero es que era un talabarte bastante serio. Posteriormente ha aparecido, no desapareció sea, por del todo, ha aparecido encastrada en hormigón en un parque público de Magallón. Bueno, al menos está allí. Yo he hecho gestiones para que esté en un sitio mejor, pero ya veis que estas cosas son complicadas y encuentras dificultades por todas partes. Quien tiene la potestad para hacerlo no quiere ejecutarla y quien tiene la capacidad de ser generoso y entregar eso a un sitio decente pues no quiere hacerlo tampoco. Okay. Otro ejemplo, también de una, casi anecdótico, pero tiene un trasfondo también importante en el territorio de Bursao es la aparición del cristianismo. Es decir, es sabido de todos que el cristianismo penetra en esta zona muy tempranamente, ya en el siglo III y desde luego en la zona de Bursao, en una vila muy cercana, a menos de un kilómetro, ha pues aparecido este, este bonito crismón que nos documenta eh, literalmente y materialmente pues esa, esa fe o esa piedad, por llamarlo de una manera más genérica, que ya estaba establecida en el territorio de Bursao ya a partir del siglo III y, concretamente, esta cerámica, según el doctor Paz, que es una hispánica tardía, sería del siglo IV. Y para terminar, los epígonos. Eh, yo, soy, que no soy arqueólogo clásico, pero me ha tocado trabajar con el mundo clásico pues por, por el influjo de, del Museo de Zaragoza con el doctor Beltán en Belilla, y porque me gusta todo, eso ha sido mi gran, es mi, todavía es mi gran, mi gran problema, ¿no? que soy disperso, me gusta todo, Y a todo lo de, me gusta saber de todo, y eso es, eso es malo. Si hay alguien joven aquí, por favor, que huyan de eso, que vayan a la especialización. Es mejor saber mucho, 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 en el punto de vista académico, del repié de la sigilata hispánica tardía de donde sea, que no saber un poco de todo, de todo, porque no sirve para nada. Pero yo no, no ya tengo ya 55 años y ya no puedo cambiar, eso está claro. Entonces, para mí, desde el punto de vista, el mundo, aunque hay un, un, un lapso en el mundo romano, con la llegada de los visigodos y todo este problema de la crisis del siglo V, y eso te para mí no hay, desde mi punto de vista no es una, una ruptura total. El mundo visigodo, aun siendo un mundo eh, bárbaro y norteño, está muy romanizado y, que, y lo que hace es copiar, cuando llega aquí, cuando, está, cuando tiene poder político aquí después de, de Bouillé, copiar las, las estructuras romanas y bizantinas, con lo cual para mí sigue siendo todavía parte del mundo romano, hasta la llegada del Islam, e incluso a veces... El momento del emirato independiente está también lo considero un poco romano. Pero bueno, entonces, lo que quiero resaltar es que Bursao no se abandona con las invasiones bárbaras, sino que, que sigue viviendo, como hemos visto en esa, en esa zona alta, la gente vuelve a ocupar las zonas altas, hay niveles, niveles del siglo VI, del siglo VII, con cerámicas eh, importadas del de norte de África, estampadas, que dan una cronología muy precisa, y hay algunos elementos... Pues pues bueno, pues que son singulares y los he traído un poco para ilustrar esa vitalidad que todavía está en la, en la ciudad y que estará hasta hoy en día. ¿no? Por ejemplo, pues un trémisis de Livio Severo, encontrado en el territorio, en una en, una zona, en una de las cuevas que se, que se ocupan en esa época. Livio Severo, no recuerdo la cronología, pero es del siglo, del siglo V de mediados, es el, el, el antepenúltimo emperador. Entonces, esta, esta moneda, este trémisis, nos está documentando que aquí había gente en esa época y que, el, y que el fenómeno de la ocupación de las cuevas y la, la ocupación de las zonas remotas de los territorios en, es de la segunda mitad del siglo V, por lo menos, o está, o está vigente en ese momento, o cosas del este siglo VII como este bolsillo bueno, de cinturón que está en el Museo de Zaragoza que se encontró en el castillo o el hallazgo, último hallazgo, es, es sensacional, dijéramos, entre comillas, casual, porque es de ese capitel que es un capitel que es del siglo VII-VIII y que ahora contaré un poco la historia porque es realmente interesante y de un poco da, da justificación y da validez a la gente que, que está, no por mí, mucho menos, eh, a la gente que, está, que estáis en el territorio vigilando el patrimonio y cuidando de, de nuestro pasado. Pues este capitel, que es una pieza excepcional en el contexto de la, del mundo visigodo en Aragón y casi en España, porque en el norte de España, la en el Valle del Ebro, pues estaba rellenando una capilla, la capilla del Pilar de la iglesia de San Bartolomé, y eh, en unas obras en los años 70 se, tiró a, se sacó se tiró al escombro. Y en la persona que estaba allí, la vio en el escombro y se la llevó a su huerto. Cuando en el Museo de Borja vio piedras... No hace mucho, en un siglo muy mayor, ya de casi 90 años, dijo, pues yo tengo una igual en el huerto, no fastidies, venga, venga, vamos a verla. Y era nada más y nada menos que este capitel, que corresponde a un edificio, seguramente una iglesia enorme, tienes un capitel de cuatro caras, es decir, que es una, una, con una exenta, que daría pie a una, a una basílica de tres naves, y que está denotando lo que había, digamos, al principio, una élite social, en este caso en el siglo VII-VIII que capaz de sustentar también, desde el punto de vista energético, eh, edificios de este, de este calibre. Porque, Borja, como bien sabéis, no es sede episcopal. Es más, cuando no hay una sede episcopal, como está la zona, siempre hay cierta rivalidad entre la sede episcopal o el obispo y los, y los eh, señores Loki que intentan emularle. Bueno, pues aquí hubo alguien que fue capaz de, eh, que en el siglo VII-VIII fue capaz de edificar un, un, un edificio de este calibre. Y esto, además, nos da una pista importante, y aquí con esto acabaré ya, porque ya entro en el mundo musulmán, de que las fuentes musulmanas de época, emil, de época califal, de época omeya concretamente, citan a, a Borja siempre como al-Dair. Al-Dair en árabe significa el monasterio cristiano, entonces al-Rabid. Entonces al-Dair es un monasterio cristiano. Pues, qué, qué cosa más rara que nunca lo citan como Burj, como, como Burj, o como, como Alcazaba, o como Medina, sino siempre al-Dair. Bueno, pues quizá, quizá. Este capitel pertenezca a ese monasterio visigodo que perduraría en época mozárabe en, en Borja. Con esto cerramos ya el ciclo que hemos pues empezaba en el siglo VII antes de Cristo y acabamos en el séptimo, siglo VII después de Cristo. Espero que les haya entretenido y que hayan sacado una conclusión interesante de esta visión fragmentaria, forzosamente fragmentaria, de lo que fue la, la población de Bursao desde sus orígenes prehistóricos hasta casi nuestros días. Nada más. Muchas gracias. Quizá, posiblemente, la, la, domus, la gran domus de la Torre Pedernal sea de época Flavia, sea de época Flavia, que acabando, se acabe decorando en el momento final, por pues estar en la parte secundaria de la, de la, de la, de la casa, aparte la del ortus, aparte del triclinio más, más lejano, se acabe de decorar en época Antonina, comienzos de Trajano, pero la construcción creemos que es de, 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 época, de época Flavia y que responde a, esa, a ese plenit que hay. Además... La mayoría de las vilas romanas, un momento también de, de esplendor, es también justamente entre Época Flavia y Época eh, Antoniniana. Justamente el, la, la fuente sagrada de Albeta, el ojo de Albeta, pues, se, se, se está ocupando, se está utilizando en Época Flavia. Es decir, que sí que hay, en ese momento, parece haber una especie de expansión o de, o de bonanza económica que va a poder, a poder permitir eh, pues, aventuras de tipo político, como pueden ser la la municipalización de una ciudad estipendiaria, hasta ese momento no. todo indica que va la cosa por ahí. las canteras, perdona, las canteras de moncín son de poca flavia. dentro de ese margen que hay amplio de, de, de cronología, que puedes, no puedes hacer, decirlo exactamente que es de poca flavia, con toda seguridad. pero vamos, en poca flavia están funcionando, seguro. Eh, ahora, en este momento no lo recuerdo exactamente. las están bien fechadas porque una es de Domiciano, una hay tres. una es de turiaso. Eh, indígena, con lo cual es una cosa residual, porque además incluso eh, aquí curiosamente podemos también fechar la circulación monetaria del residual celtibérica en esta zona gracias al tesorío de Ablitas, eh, que se publicó en los años 60, 50 o 60, que recordar, donde hay un conjunto de moneda, de moneda municipal, Eh, Julio y Claudia, y todavía hay moneda indígena mezclada muy poquita ya, tenemos la moneda de Turiaso y luego una de Domiciano y otra de Vespasiano. Muy, muy, mal conservadas, muy mal conservadas, pero con la gran suerte de que en ambas se lee el consulado y la tribunita Potestad. Con lo cual se pueden fechar, claro, puede haber abrir más monedas posteriores, pero qué casualidad que las tres que hay encajan bastante bien en ese momento. Es decir, que en ese momento se estaba utilizando. Sí, el agua está analizada desde el punto de vista médico, terapéutico, y es un una agua, no recuerdo el término exactamente, médico, colágeno, no recuerdo. Si hubiera, sabido, hubiera despertado este interés, hubiera, me, hubiera, me lo hubiera releído lo que escribí hace unos años, pero va bien para, para el estreñimiento y para los problemas hepáticos. Es hipotermal, Es, es hipotermal, sí, es fría, sí. Es agua fría pero con, con una serie de sales en disolución que van bien para el estreñimiento, para, la, para los cálculos biliares y para el hígado. Y de, de hecho hay tradición, hay tradición de, esta, de esta fuente de ir a coger agua para enfermos de siempre. ¿no? Incluso también hay una historia de brujería y de exorcismos alrededor de la, de, la, de, la, de la fuente. En todo caso, yo mi conclusión cuando me metí en este mundo, que como digo, soy tan disperso que me, todo me gusta. Y para, para, para meterme en este mundo, leí muchas cosas y me da la impresión que este fenómeno no es un fenómeno aislado, sino que era muy común en el mundo romano. Tanto es así que, como si sí me pasa, una vez que tienes publicado esta, esta pequeña noticia, mirando nada más y nada menos que lo que era La Vanguardia, La Vanguardia o el, no, un periódico de estos que están en Internet históricos, pues poniendo Borja, aparece la cita en 1888, de la traída de agua de una fuente que está aguas arriba de Borja, cerca de Bulbuente, que todavía está la fuente. Se hacen un pozo para traer a las aguas corrientes a Borja a unas fuentes y citan ahí que aparecieron varias monedas, al limpiar el pozo, varias monedas romanas. O sea que cinco kilómetros más arriba, en otra fuente junto a la villa romana, otra vez han aparecido monedas romanas al, al limpiar un pozo. Dato que yo no pude meter porque ya había. se <laughs> estaba publicado. Pasa siempre, ¿no? Muchos tantos así que, que hay muchas dudas o tengo muchas dudas si realmente son republicanos, o son republicanos, o son augusteos, dijéramos decirlo primero al principio y no ha llegado todavía la cerámica romana en plena forma. Porque hay bastantes villas o bastantes establecimientos en Llano donde solo encuentras cerámicas, cerámicas eh, celtibéricas, dijéramos, de, de, de técnica celtibérica. Pero no me acaba de encajar eso bien. Y en alguna de ellas aparece, cuando aparece la amiga romana, es itálica. Nunca aparece campaniense. La amiga itálica. Hay bastantes asentamientos en llano que puede ser una, 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 un patrón de asentamiento no, o sea, no celtibérico, sino ya del momento del final del siglo I, del cambio de era, de época de Augusto, del momento de la pacificación pero no ha llegado todavía la, la cerámica de técnica romana, las dolias estas que vemos, como la que tenéis allí, con de grano grueso, sino son dolias de tecnología celtibérica, cerámica celtibérica, y ánforas de 1 todavía, pero no me huele a mí eso que no es una cosa indígena, que es una cosa ya posterior. Tengo, lo que hay, conozco, es cosas muy, también muy esquemáticas, es decir, hay una ocupación, de la, es, es prácticamente igual que Borja, Bursao. Hay una ocupación de la ciudad de del hierro, hay una ocupación de celtibérica republicana, hay una ocupación romano-imperial que, desde luego, con, con, con sigilatas eh, itálicas, a, la, a ese nivel corresponde este, esta jamba que me visto ahí, o ese elemento arquitectónico, escultórico, y aparecen en otros sitios también cerámicas del siglo II, III, o sea, eh, sí, pero de manera muy, muy dispersa porque no hay ningún control sobre esa, sobre esa población. ¿No está declarado No y el ayuntamiento no tiene ningún interés en hacer nada porque eso pues siempre es un, un problema para el desarrollo urbanístico de, de, de los sitios no cosa que a mí yo lo entiendo yo lo entiendo es decir que yo estoy en el territorio yo muchos años en el territorio y veo que por ejemplo cuando hay medidas de tipo proteccionista medioambientales hay medidas compensatorias que, que no son suficientes tampoco pero hay alguna medida compensatoria cuando hay medidas proteccionistas que, lim que limitan la propiedad los derechos del particular con medidas de tipo cultural, no hay ninguna medida compensatoria. Con esa política, lo más normal es que la gente deshaga y mire para otro lado. Porque no hay ninguna compensación, todos son problemas. Te puedo citar hace poco una granja, no aquí, no, no, no en Borja, en otro sitio. Según la ley, las granjas de cerdos no pueden tener un decimiento arqueológico a 500 metros. Es que eso es una auténtica locura. Pues una granja que tenían ya he pedido la, la, el, el proyecto, he pedido la, el dinero, el, la, el préstamo para hacer la granja, que es la manera de vivir de una, de una familia, pero pues la tuvieron que dejar pues porque había un yacimiento asqueroso a 450 metros de la granja, detrás de un cabezo, y eso, y eso aparecía en la carta arqueológica. Y el Inaga dijo, no, no se puede hacer, no, eso no puede ser. Si no compensamos a la, los problemas que al que, que ciudadano le provocara el patrimonio, nunca tenemos un patrimonio bien protegido por la ciudadanía que es lo que interesa.